Hola a todos y bienvenidos, por fin, una semana más a Cara B. He estado pensando muy bien el tema con el que quería hacer el retorno de la sección después de todo este parón por Navidades y la verdad es que creo que por proximidad y por importancia tenía que hacerlo del Super Bowl. Como bien todos sabemos, el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos televisivos más importantes de todo el año. Sin embargo, esto no fue así. En un primer momento, sobre todo en los años 70, se contrataba artistas locales para que hiciesen este espectáculo de medio tiempo. ¿Cuándo fue cuando empezó todo esto a cobrar como más importancia y más repercusión? A partir del 93, cuando Michael Jackson hizo su presentación y desde entonces se dieron cuenta de la gran audiencia que podían conseguir con un evento como este. La verdad es que la estrategia es muy inteligente. Si ya de por sí es la final de uno de los deportes más seguidos en Estados Unidos, si además le añadimos el hecho de que en el medio tiempo, en el descanso, se va a presentar uno de los artistas más importantes de la industria, pues al final la combinación es bastante explosiva. Sin embargo, lo que yo quiero tratar es cuáles han sido las actuaciones más importantes o más llamativas o que más se han seguido en los últimos 10 años. Y la verdad es que pensando, revisando y viendo 20.000 veces todas las actuaciones, me he dado cuenta de que a lo largo de estos últimos 10 años, la verdadera protagonista ha sido Beyoncé. Consiguió ser artista principal en el 2013 y además subió al escenario a las Destiny's Child, que yo creo que eso ha sido un momento histórico. Luego en 2016 fue la artista invitada junto a Coldplay, que era la artista principal en este momento, claro. Pero si hay una que destaca por la explosión de sonido y color que es, pues resulta que es la de Katy Perry. También es cierto que la presentación de 2017 de Lady Gaga fue muy buena y además nos regaló uno de los documentales de temática musical más bonitos y que yo más recomiendo de los últimos años. El año pasado, Shakira y Jennifer López sumaron fuerzas y además subieron al escenario a J Balvin y a Bad Bunny. Y pusieron el listón bastante alto. Así que nada, esto es todo. Para más información sobre todas estas cuestiones del Super Bowl que he estado comentando, puedes clicar en el link que aparece acompañando al vídeo. Y nosotros nos vemos por vídeo la semana que viene.